Para cantar en el show del medio tiempo del Super Bowl, los artistas deben cumplir estrictas reglas, como hacer una presentación apta para toda la familia, sin gestos obscenos, movimientos subidos de tono ni groserías. No pueden cantar en vivo, sino que tienen que hacer lip sync. Y deben acceder a presentarse sin cobrar ni un centavo. Estas son solo algunas de las reglas del Halftime Show y en este video te contaremos todos los detalles. Deben hacer un show apto para todo público. Como los espectáculos de medio tiempo del Super Bowl son televisados y vistos por personas de todas las edades, los artistas deben ser muy responsables y realizar un show apto para toda la familia. Esta regla le ha traído problemas a las celebridades en más de una ocasión, tal como pasó con Shakira y Jennifer López, quienes, pese a brindar una presentación asombrosa, recibieron más de 1.300 quejas por una performance subida de tono que incluso fue comparada con Playboy. Pero esa no fue la única vez, ya que la presentación de Janet Jackson y Justin Timberlake también generó una gran polémica, debido al incidente en el que la cantante quedó con parte de su busto al descubierto. El público también se hizo escuchar cuando la intérprete M.I.A. hizo este gesto, el cual generó una ola de reclamos hacia la NFL. Deben hacer lip sync para ahorrar tiempo. Aunque esto puede desilusionar a los fanáticos, los organizadores del evento le piden a los artistas cantar sobre una pista grabada, pues coordinar tantos micrófonos no es tarea fácil. A pesar de que esta regla es estricta, hay artistas que se rehusaron a seguirla, como fue el caso de los Rolling Stones, que se tomaron el requerimiento como una gran ofensa. Deben aceptar presentarse gratis. Aunque es difícil de creer que artistas de alto nivel acepten tocar gratis en un evento tan grande, lo cierto es que los organizadores del Super Bowl no le pagan a quienes se presentan en su show de medio tiempo. Y es que, según ellos, los más de 90 millones de espectadores que verán el espectáculo son recompensa suficiente para cualquier artista. Sin embargo, la NFL sí corre con algunos gastos de producción, como para la presentación de Katy Perry, en la cual la escenografía corrió por cuenta de Liga Deportiva. ¡Y qué buena inversión fue! Pues si bien las canciones de Katy son muy pegajosas, el león gigante que montó y las palmeras bailarinas le dieron el toque final para un show memorable. Deben invitar a artistas que tengan estilos parecidos. Una de las sorpresas más esperadas del Super Bowl son los invitados que acompañan a los artistas principales. Esta elección definitivamente no es una tarea fácil para los cantantes, quienes deben evitar combinaciones random de estilos musicales, como cuando Bruno Mars cantó junto a los Red Hot Chili Peppers, una banda de rock compartiendo escenario con un cantante pop. Sí, fue posible. Aunque muchos televidentes consideraron que fue una mezcla algo extraña y poco agradable. Dato extra, los artistas no pueden compartir el escenario con muchos compañeros, pues la duración del espectáculo es tan corta que la mezcla sería complicada de producir. Esta regla no fue considerada en el show de Aerosmith, NSYNC, Britney Spears, Nelly y Mary J. Blige, y resultó ser todo un caos para la producción. ¿Y tú, conoces otra regla que los artistas deban seguir para el Super Bowl? Escríbelo en los comentarios. No olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal. ¡Nos vemos!